Próximos a la celebración de la tradicional noche de velas, las autoridades incrementan operativos para identificar los sitios donde se está vendiendo y comercializando pólvora. En las últimas horas, la policía realizó un decomiso importante de volcanes, bengalas y totes. En este momento, la Policía Metropolitana de San Juan de Paso está ofreciendo una recompensa a los ciudadanos que nos den esa información para comenzar a controlar ese elemento nocivo que ha causado, desafortunadamente, en años anteriores, personas quemadas por ese elemento. El ofrecimiento de una recompensa para quien suministre información sobre los sitios donde se vende pólvora se constituye en una estrategia. Tenemos un acopio de aproximadamente ya de 10 kilos de pólvora de diferentes fuegos pirotécnicos, gracias a la información que nos ha dado la misma ciudadanía. Entonces, para nosotros es el inicio para comenzar a controlar. Queremos decirle a los comerciantes que eviten tener estos elementos, esos establecimientos públicos, porque se van a aplicar las normas que están contempladas en el Código Nacional de Policía, la cual muy seguramente da con el cierre del establecimiento. A los comerciantes que sean sorprendidos por este hecho, según explicaron las autoridades, les serán cerrados los establecimientos.